el hombre de las 5.000 mujeres. Bueno, no sé si 5.000 o 5.002, pero anda por ahí. El hombre de las 5.000... Una más hoy, 5.003, correcto. Bueno, señoras y señores, él va al gimnasio así, él llega así al gimnasio. ¿Cómo te va, Edgar Camarasa? El hombre de las 5.002 mujeres. ¿Cómo te va, Edgar? Bienvenido. Buenas noches, Quique, buenas noches. Un placer estar acá y bueno, un saludo a toda la gente, a todas las señoras, a todo el público, a todos los niños, a todos los cumbieros, cumbieras. Muchas gracias, corazones. Bueno, ¿es cierto el hombre de las 5.000 mujeres? Recuerdo el titular de la revista Te Veo, cierto, el hombre de las 5.000 mujeres. Menos 5.000 estamos ahora. 5.000 abajo. Mal. Mal estamos. Bueno, qué bárbaro. Bueno, realmente muchísimas gracias a los anunciantes de este programa que, bueno, ya el martes vamos a estar nombrando a todas las marcas que realmente se pusieron en Baila Conmigo y van a estar compartiendo con nosotros este ciclo. Bueno, Edgar Camarasa, no... Les pido mil disculpas, pero acá, cambiame la música, ya voy con los botines de punta como se dice normalmente. No puedo seguir más. Edgar Camarasa, ¿es novio de Carmiña Masi? ¿Sale con Carmiña Masi? ¿Es un amigo con derecho a roce? ¿Es un amigo, me decían por ahí, un amigo húmedo de Carmiña? No sé. ¿Qué hay entre Edgar Camarasa y Carmiña Masi? Todos quieren hacer la pregunta, así que no me digan cómo le voy a preguntar, no. ¿Qué hay con Carmiña Masi? Y la verdad que salimos, pero no somos novios. ¿Confirmamos romance? Y la verdad que no sé. Ella me gusta, pero estoy remando. Hay que remar. Lento, pero seguro. Guarda que inclusive recuerdo que hasta el propio Álvaro Mora se había enojado con Carmiña Masi porque Carmiña no quería asumir el noviazgo. Y ahora está, le digo a Alvarito, le digo está. Edgar Camarasa asume. Hay una relación con Carmiña Masi. ¿Es el famoso se están conociendo o ya se conocieron y se van a conocer más? Y estamos saliendo, pero por eso te digo, hay que remar lo lento, lento pero seguro. Bueno, pero ya llegaste al objetivo. Y ojalá que llegue, estoy en eso. Pero a ver, ¿saliste a cenar, a comer, a un boliche, a bailar? ¿Qué hiciste con ella? Sí, salimos a cenar, salimos a bailar, estamos entre amigos, todo. Bueno. Boliche, ¿hasta qué hora? Porque me mostraron una foto de Carmiña Masi, 7 de la mañana más o menos saliendo de un lugar. No, la verdad. No, decime nada, mira, entre bomberos no lo hicimos, no. Me está tirando. Pero a ver, si no te escucha nadie, a ver, contame la verdad. Y no sé qué hora fue eso. Pero más o menos, ¿qué hora era? Creo que fue las 5 más o menos. 5 de la mañana, bueno. Linda hora, ¿eh? Generalmente es una buena hora. Bueno, ¿y qué pasó? 5 de la mañana salieron de un boliche, tomaron champagne, porque a ella le gusta el champagne, yo sé que a Carmiña le gusta el champagne. Tomaron champagne, 5 de la mañana, bailaron, cumbia, ¿sí? Claro que sí. Ok, perfecto. Un par de piquitos, abracitos. Creo, bueno, algo así. ¿Y a dónde terminaron a las 5 de la mañana? No, a su casa, le llevé a su casa, como todo un caballero. Bueno, entonces, si llevaste a Carmiña a su casa, podemos asumir un noviazgo. No lo digo, un novio correcto sale con la novia, la lleva a cenar, la lleva al boliche, toman algo y luego la lleva a su casa. Un novio correcto. No, somos novios, pero ojalá se dé. O sea, a ver, vos le estás pidiendo a Carmiña que querés ser su novio. No, le podés pedir en cámara. Dejamos para el segundo programa. No, pero vos me decís, para, no te vayas para otro lado. Para. Vos me decís, ojalá que se dé. Entonces vos le tenés que pedir a Carmiña, decirle, Carmiña, agarrá una cámara, tenés 7 cámaras, así una, Carmiña, quiero ser tu novio. Hacemos una cosa. No, vos querés llegar ahí. Mirá, en el segundo programa presento un tema nuevo, le canto y le pido, ¿está bien? Está. Para mí, les digo una cosa, es una historia de amor. Esto es una historia de amor. Me encantaría que le pidas a Carmiña Masi que sea tu novia. Yo sé que lo podés hacer, porque sos gallo. Yo sé que lo podés hacer. Y, no, pero si Carmiña acepta o no es otra cosa. Ahora, si vos le decís, Carmiña, ¿querés ser mi novia? Vas a quedar como un caballero. Por eso te dije, en el segundo programa le canto un tema nuevo. No, cantamos en el segundo programa, pero pedile noviazgo a Carmiña si es lo que todo el mundo quiere escuchar. Eso no me haya falta, blanquear más la situación. Y bueno, y todo depende de ella. Bueno, ahí está la cámara, ahí está para la cámara. Mira, ahí van, vamos ahí, decile a Carmiña, dale. ¿Te está apurando, parece? No me estoy apurando,
Quiero que le pidas noviazgo a Carmilla. Si no te gusta la canción, la podemos cambiar si querés. Pues Friso, dame otra. Chicas, por favor, le digo una cosa. Quiero que seas un caballero, que haga las cosas bien, porque le llevas a Carmiña a la madrugada a su casa como corresponde. Quiero que le pidas noviazgo a Carmiña, a la antigua, ¿no? Digo, nada de quiero ser tu novio por el WhatsApp, por el Twitter, no. Como corresponde, como se hacía antes. Quiero ser tu novio, Carmiña. Quique, te voy a decir una cosa. Yo creo que a la antigua es remar lento, pero seguro. Si venís remando hace un año, venís remando. No, un año no. Vamos, 2 meses y medio, 3. Bueno, perfecto, lo dejamos ahí. Entonces, bueno, lo de Gloria Jara, con Gloria nada más, ¿no? ¿Cómo? Lo de Gloria Jara fue. No, todo bien. ¿Son amigos? Cada uno por su lado, sí, todo bien. ¿Suelen escribirse, no? No, nada que ver. Ok, perfecto. Bueno, lo dejamos ahí entonces. Prepárense para bailar, chicos. Edgar Camaraza, el hombre de las 5.002 mujeres. Aceptó que es amigo de Carmiña Más y que se van conociendo, es importante, ¿eh? Importante. Bueno, señoras y señores, se prepara Edgar Camaraza. Me decía, esto es el que tiene un ojo clínico para el tema del baile, que es uno de los mejores bailes de la competencia. Está Silvita Santander, está el querido Edgar Camaraza, que se cambió el color de pelo inclusive. Lo veo muy cheto, lo noto muy cheto al querido Camaraza. Señoras y señores, baila conmigo. ¡Cumbia! Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que levanten las manos los turros que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Impresionante. Merecía Stuesel, ¿eh? Uno de los mejores bailes de la competencia. Realmente el criterio de Alejandro viene excelente este año. Señoras y señores, bailó. Te felicito, Edgar. Capo, Silvita, impresionante. Hermosa Silvita, divina. Bueno, nos puede gustar a nosotros, pero hay que ver qué dice el jurado. La veo a la profe Rocío Rolón, que me dice ok, salió genial. La profe Nati Ramos, que también dice genial. El profe Diosnel Valenzuela, que también está ahí preparando a la pareja. Norita Rodríguez, por favor, adelante. Buenas noches, Silvia, Camaraza, profe Diosnel, bienvenidos a la pista. No sé cómo puntuar esto. Muy linda, Silvi, lindo tu atuendo. Camaraza, a tus 5.002 mujeres, te recomiendo le pidas pausa. Porque estabas como que sin ganas, te sacaron todas las pilas. Así que, chicas, stop, está en una competencia de baile y tiene que venir con toda la fuerza. Así que vamos a concentrar para el siguiente baile. Por más que este sea tu ritmo, sea lo tuyo, faltó un poquitito. Fuerza, profe, fuerza. Dale, gracias. 6 de Norita Rodríguez, el profe Valenzuela, Diosnel, que está ahí también. Les chuparon toda la energía, por lo que entendí. No, porque si son 5.002, te hacen... Si te sacan. Bueno, adelante, señora Milva Gauto, por favor. Gracias, Dino Coiffeur, Albert Sanz, make-up, todo. Muy buenas noches, Camaraza, Silvia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la pista. Camaraza, vos sos modelo.
No, cantante de cumbia, talento de barrio. Ah, perdón. Perdón. O sea, no, en serio no, había entendido mal. Tapa de revista, 5.008 mujeres. 5.002. Perdón. Perdón. ¿Qué pasó? No. No hay caso. ¿Qué no hay caso? Y de hacer algo, de bailar, de algo. O sea, ¿en serio vos pensás que bailaste? De verdad. Por lo menos intento. No. No. O sea, es que eso es lo peor. Ni siquiera intentaste. Diosnel, mis respetos, en serio. Yo creo que en serio tendrías que tomar un poco más en serio, porque no puede ser. Pensé que estabas jodiendo. Pensé que esto era el patio del cumpleaños de 15 de tu hermanita. ¿Entendés? Y no interesa que sea la primera, la tercera o la cuarta o la que no sé. Pero el tema es así. O sea, este es un concurso de baile, yo sé que vos sos modelo, que sos remixero, toda la historia, pero que hay que tomar en serio. No se puede. Silvia, Diosnel, queda en sus manos, por favor. Bueno, nota por favor, calificación. A ver. Confío, que esto va a ir mejor. 6. Debido a Gaudo. Bueno. Total de 12 puntos hasta el momento. Adelante, señor Melamed, por favor. Gracias, Quique. Paisano. Humberto Gilardini. El que me hizo el smoking. Gracias, caro. Bacho. Me viste Gilardini como a usted. En esta época de primavera estoy a tono de buen vino. Entonces, quería simplemente mencionar y agradecerle al señor Gilardini, mi paisano. Al grano. Ni a un Salomón con toda su gloria. Mientras el rey Salomón este sale con Carmiña, si usted quiere, Silvia, para ser un poco caballero, porque como media hora se olvidaron de vos, le invito a tomar algo después del programa aquí en 4D, un cafecito. ¿Sí? Para, Raúl, pero estás haciendo absolutamente lo contrario de lo que dijiste que ibas a hacer. Para nada. Al contrario, estoy haciendo lo que dije o que iba a hacer. Ah, bueno, un laburo de contención. No le estoy tratando de seducir, sino no, trato de ser de caballero. Ok, perfecto. Bueno, para compensar lo poco caballero que fueron ustedes dos hablando media hora de otra mujer que no es actualmente la pareja que está en pista, ¿verdad? De Silvia, del señor Camaraza. Simplemente eso. Y yo tengo la sangre del rey Salomón. Por ende, creo que podría rendir más. De cualquier manera, más allá de ser una cuestión de ADN, el baile estuvo bastante discreto. ¿Vos pusiste 6, Norita? ¿Vos también, Milva? 6, ¿verdad? Sí, pusiste igual. Si yo pongo igual, sabés qué número es ese, ¿verdad? Entonces voy a tener que dar esta calificación. Y el 7 del señor Melamed dice gracias, camarada. Gracias. Bueno, 7, total de 19 puntos hasta el momento. Adelante, señora Castiñeira, por favor. Gracias, Valerio, por los anteojos. Así le vi a Camaraza bailando. Y a Silvita espectacularmente. Así que, Valerio, gracias. Realmente, Silvia, una bailarina profesional, claro. La vemos siempre en pista. O sea, ¿cuánto hace que está Silvia? 2 años de estar. 2 años. Divina, maravillosa, pero lastimosamente tengo que decir que el profesor Camaraza debe cantar muy bien, debe hacer todo muy bien en la cumbia. Primera vez que lo escucho,
realmente que, o sea, escucho que es cantante y bueno, el otro día le estaba preguntando justamente. Ah, Suni, no me digas que no conoces talento de barrio, decime no. ¿Qué cosa? No, no me digas que no conoces talento de barrio. Claro, es uno que... de los mejores grupos de cumbia de nuestro país, no puede ser, no lo conozco. Pero qué culpa yo tengo si escucho música italiana. Mira, hasta Milva se mueve, hasta Milva mueve la cabecita así. Hasta Milva así con la cabecita. Yo le preguntaba. Lo siento, bueno. Por eso estoy diciendo, no tengo tiempo para escuchar música, me encanta la cumbia, me fascina. Así que felicidades, camaraza. Le preguntaba de dónde salía, pensé que era de Calle 7. Pero bueno, es un cantante. Pero es un tronco, profesor, bailando. Es un desastre. Te juro por Dios que estoy de acuerdo con Milva cuando decía que... Que bueno, parecía, viste que no, abre las piernas, estaba así como una cosita así. No sé, no se movía, yo sé, parece que de repente tenía miedo y bueno, es normal de repente cuando uno baila por primera vez. De cualquier manera, espero mucho más de vos, camaraza, quiero escucharte cuando cantás cumbia y bueno, si sos el novio de Carmiña, Carmiña, discúlpame, no sabía que te cambiaste del English a la cumbia. O sea que, no sé cómo te explico, ¿verdad? Anyway, de cualquier manera, mi nota en este momento es la letra, perdón, la letra 5. Muy bien. No el número, es única, la letra 5. A la gran... Total de 24 puntos hasta ahora. Bueno, vamos a la calificación secreta del señor Iripino. Iripino, sí. Bueno. Yo la verdad no puedo... Perdón. ¡Stop! Un segundito. A ver. Me parece como, a ver, que tengamos una especie de un encontronazo de que baila mal. Está bien, pero no le tiremos tanta bomba. O sea, está haciendo el sacrificio. A ver. Bomba. Está haciendo el sacrificio de... A ver, Suni. Te haces del buenito, vos. No, me hago el buenito. No. Mira, a mí antes lo que me estaba diciendo. Oh, no, es baila, otra cosa. Baila. Yo le dije a Suni. Mira, le digo, Agripino, no así. No, yo le dije a ella que a mí no me gustaba Marcelo, que se. Por favor, o sea, Dios mío, hacerle sentir, pero como en un concurso en serio. Pero chicos, está bien. Pero es un programa bien, de. ¿Pero me dejan terminar a mí? Perdón, a bueno. Perdón. O sea, que tu silla hable con la mía. No. Escúchame, por favor. Escuchen, lo que yo quiero decir, que no es un buen bailarín y no baila, chicos. Está haciendo lo que puede. A ver, está haciendo lo que puede y está tratando de hacer lo que su coach le está marcando. A mí, particularmente, si tengo que decir, no me gustó. No me gustó, pero tampoco lo voy a estar castigando todo el tiempo. ¿Sí? Vamos a darle la oportunidad, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Quiero felicitarte a vos, a tu coach. Yo sé que es difícil para los coach trabajar con gente que no baila, es muy complicado y hay que hacerlo ser bien, es muy difícil. Y otra cosa que le quiero decir a camaraza, que no me meto en la parte íntima, pero el tema de Carmiña, casualmente hoy... Vos estuviste en el debate con Carmiña. Yo estuve en el debate, sí. Pero hoy hubo un encontronazo, casualmente. ¿Por qué? Porque él no quiso decir que quería estar ya de novio con Carmiña, porque ella en la tarde casualmente Carmiña no se sentía bien. Y él pasó y le dijo, hola Carmiña, ¿cómo estás? Y Carmiña dijo, ay, ¿me puedes dejar de hinchar las pelotas? Entonces, digo, me parece que él no se adelantó. Si empieza así esta relación, no me quiero imaginar dentro de un par de meses, se matan. ¿Qué pasó con Carmiña? Hoy estábamos tomando un café y pasó. Sí, sí. Oh, ¿no pasó eso? Sí, camaradas. Sí, sí. Y bueno. Entonces, estaba nerviosa. ¿Y te fuiste vos? Sí, sí. Así fue la relación. Así arrancó. No me quiero imaginar lo que sigue. Bueno, calificación secreta entonces de Marcelo Iripino. Top secret. Muchísimas gracias. Total de 24. 24 puntos hicieron. 24 puntos para el voto secreto. Muchísimas gracias. Edgar, Silvita, muchísimas gracias, chicos. Todo lo mejor. Gracias. Muchas gracias a la gente de...